otro enemigo más. Este lugar guarda más secretos de los que pensábamos. Yeah!
Otro aparato celestial. ¡Vientos! ¿Activamos algo? No era un callejón sin salida. Al parecer, no. Esta parece ser la última cámara. Mira lo que hay en ella. ¿Cuántos años crees que tenga esto? ¿Unos 1000 años? ¿Más? No lo sé. Es la primera vez que veo algo así. ¿Sabes quién es el del centro? ¿Algún tipo de dios?
Segundo dominante del fuego. ¿Quién eres? Joshua me eligió para ser su escudo. Me dio su bendición y me pidió mantenerlo a salvo. Debí protegerlo ese día. Era mi deber. Acusé a otra persona de lo que hice, para no sentirme culpable. Tuve miedo de aceptarlo, de perder lo poco que quedaba de mí. Así que huí de todo. ¿Y ahora? ¿Estás listo para enfrentar la verdad? Lo estoy. Sé que no será fácil, pero es lo que debo hacer. Para que el alma de Joshua al fin descanse en paz. Sea la verdad. Seguiré adelante.
¡Vamos, Ifrit! ¡Muéstrame quién eres en realidad! Thank you.
¡Dame trueno! Thank you.
Juntos. Averiguaremos quiénes somos. De una vez por todas. Manifiéstate, Ifrit. Yeah!
It's not your will, but sorry. Clive, ¿estás bien? Jill. Estoy bien. No pasa nada. Ya no perseguiré fantasmas. El hombre encapuchado no está aquí. Vámonos. Clive, ¿seguro de que estás bien? Sabes que puedes decirme lo que sea. Ni siquiera sabría por dónde empezar. Desperté como dominante del fuego, en este castillo, y había estado huyendo de la verdad. Pero ahora me queda claro. Ahora sé quién soy. El segundo Icon del Fuego, el que mató a mi hermano y redujo este castillo a cenizas, fui yo. Ifrit. Clive. Maté a mucha gente esa noche y arruiné tantas vidas, incluso la tuya. Y debo pagar por los crímenes que cometí. Pero antes debo saber toda la verdad. ¿Cómo puede existir un segundo Icon del Fuego? ¿Y por qué soy su dominante? ¿Quién es ese hombre que nos trajo aquí? ¿Y qué es lo que quiere? Necesito saber. Y como todavía respiro, debería hacer algo útil con mi vida. Descubriremos todo, juntos. También quiero saber la verdad. Ya habrá tiempo para la redención al terminar. Esperaba que dijeras eso. No creo que pueda hacer esto sin ti. Siempre has enfrentado la verdad, incluso de pequeños. Y no has cambiado nada. No es así. Sí cambié. Pero no quiero volver a ser esa persona. Las cosas que hizo son imperdonables. Aunque... gracias a eso nos reunimos. Gracias, Jill. Si está aquí, entonces, esa presencia que sentí en el bastión debió ser... ¡Maldición! ¡Ya no nos queda tiempo!
hizo esto, o me encargaré de que termines igual. El hombre que nos entregó el cofre dijo que... que Sid la había pagado. Te dejo correr libremente como la rata que eres. Y así es como me pagas. ¡Averigua dónde está! ¡Lo aplastaré! ¡Lo desollaré! Le arrancaré el corazón a él y a toda su manada. Y los mandaré a todos al infierno. ¡Fuera! ¡Ahora! Sí, sí, mi lord. Benedicta. ¿Qué hacemos ahora? Regresemos a Eastbourne. Le prometí al alcalde que hablaría con él sobre Lady Hannah y otros asuntos. Aunque no se quiera ir, no dejo de pensar que estaría más segura con Sid. Muy bien. Hay que presentársela a Sid.